llamo Amparo Martínez Tortosa. Nací hace 68 años en la calle Verde. Mis padres, recién casados, alquilaron un pequeño piso en esta calle. Y antes de cumplir 4 años, nos pasamos a la calle Santísimo, número 65. Allí nacieron mis hermanos, María Dolores y Tony. A mi hermano le llevo casi 9 años. Mis padres, Amparito la Carnicera, pobreza, que ya ha muerto hace ya 6 años y pico que murió. Y se esforzó mucho, mira que trabajó toda su vida. Y mi padre también, Antonio, el espardeñero. Mira que los dos trabajaron un montón para sacar adelante a su familia. Éramos 3 hijos. Ellos, en cuanto cumplieron 14 años, se pusieron a trabajar. Yo, por suerte, pude estudiar. Pude estudiar al principio porque tenía becas, una del ayuntamiento que instauró don Alfredo Barberán y otra del Estado que la saqué por mediación de un examen que nos hicieron en Játiva. Todo eso hasta que llegué a lo mejor no. Solo sé que estudié en la escuela toda leche molida que nos daban, que yo no la podía tragar y me obligaban a tomármela. Y más de una vez tuve yo que ir con esa compañera a pasarla y a hacerla líquida para que la pudieran tomar los compañeros. Yo, para poderla pasar, mi madre me ponía un básico con 2 dedos de malta para mezclar, porque que si no, no había manera de que me la pudiera tomar. Me daba mucho asco. También hubo una época en que nos daban por la tarde merienda. Un trozo de pan con queso, me acuerdo yo, y con chocolate. Todo eso pues venía muy bien, porque si no, en casa las roscas de pan, vino y azúcar iban que volaban. Bien, como digo, mi padre trabajó, o trabajaba, mejor dicho, en el vapor. Y se quedó en paro varias veces, sobre todo cuando el vapor se quemaba. Pero no, el hombre no dejaba de pelear. Sacaba a sus 3 hijos adelante como pudiera. Hubo una vez incluso que se fue a cavar naranjos a su macárcel. Iba en bicicleta los lunes y volvía el sábado, hoy todo el tiempo en bicicleta, pobre, qué barbaridad. Recuerdo que yo vivía en la calle Santísimo y salíamos allá al horno que había al final para de Juan. La Juana no era la Juana, era otra persona. Y salíamos allí a recibirlo, mis hermanos y yo. Bueno, mis hermanos no, mi hermana, porque mi hermano cuando nació ya era al final de estar allí. Mi madre todos los jueves iba a porquear. Porquear era que, como mi abuela era carnicera, los jueves era el día de la matanza de cerdo. Y había que hacer todos los productos de transformación, transformarlo en morcillas, en longanizas, en picancicos y en todo lo demás. Y mi madre tenía que ir a ayudar a mi abuela a porquear. Yo también. Yo hacía muchas botifarras y hacía muchas longanizas, y porque además eso me gustaba. Me gustaba mucho. Pero mi madre, aparte de ese día, iba más días, porque mi madre desde muy joven se tuvo que encargar de la faena en casa de mi abuela. Ella era la que, bien jovencita, se encargaba de asear a sus hermanos, que eran 7 en total. Ella era la segunda. Y tuvo que ocuparse de los otros 5,
que el mayor era mi tío Manolo, en paz descansé, de los otros cinco que llegaron detrás de ella. ¿Y qué pasa? Pues que con tanta familia había un montón de ropa por lavar. No es como ahora, que como tienes mucha ropa, pues si no pones la lavadora un día, pues lo pones al día siguiente o al otro, porque tienes mucha ropa para ponerse, pero en aquella época no. En aquella época había que lavar y luego tender en las zarzas de alrededor para que se secara y llevarse ella la ropa seca a casa. Yo fui con mi abuela al barranco de la Mota en más de una ocasión a lavar la ropa y con mi madre allá abajo al río. Y luego a los lavaderos también iba a lavar la ropa. ¿Qué tiempos aquellos? Con lo fácil que es ahora todas las cosas que hay. Bueno, pues como decía, mis padres tuvieron que pelear mucho. Yo estudié primero en la escuela. Después, a los 11 años, me bajé a la academia de la carretera. Allí íbamos a examinarnos, como todos saben, íbamos a examinarnos a Jativá, donde llegaba junio. Y bien, así fuimos parcheando la cosa y sacándolo bastante bien. Luego, en Valencia, yo quería estudiar biológicas, pero resulta que me quitaron ese año la beca. Me tenía que haber examinado de la reválida en junio, pero una compañera no me avisó y yo no pude ir al examen. Tuve que ir en septiembre, por lo cual me quitaron la beca. Menos mal que mi abuela Amparo, la carnicera, me ayudó mucho, como lo ayudaban mis padres. Pero al final tuve que decidir por hacer otra carrera más corta, que era magisterio. Al principio no era algo que me agradara, la verdad. Luego sí. Luego estuve en O'Neill un año. Luego ya estuve en Inglaterra todo el tiempo, 38 años de docencia, que se dice pronto. Pero bien, poco a poco me fui gustando y cada vez me gustó más. Y la verdad es que al final me jubilé a los 60 porque ya estaba hasta el moño de aguantar tanto crío. Ahora incluso voy a comer o a cenar a algún lado. Y como haya críos gritones, es que no lo soporto. No quedaría porque se fuera. Cuando éramos pequeños en la calle Santísimo había una pandilleta bastante grande de chiquetes y chiquetas. Íbamos a las Heredas a jugar, donde ahora está el cuartel, y enfrente del cuartel por allí jugábamos. A veces jugábamos a las tarrozas, nos tirábamos tarrozas de hierro unos a otros. Bueno, yo porque yo era muy tímida y a mí me da mucho miedo que me pegaran. A veces los tarrozas yo ponía una piedra dentro y entonces se amargaban. Enfrente de mi casa vivían los Madrigal. Toda la piña de los Madrigal íbamos a jugar a las cerizas. Al final de mi calle estaba la tía Isabel de Calavleda. Esta mujer le gustaba mucho que los chiquillos se animaran y formaran coro y tal. Y cuando eran las fiestas de la calle Santísimo, yo recuerdo que ella organizaba montones de cosas para que los críos jugáramos. Una que tengo muy, que la recuerdo mucho, quiero decir, es que en una cuba de llanta, una cuba de hojalata, ponía monedas en el fondo y la llenaba de agua. Monedas de peseta, de duro. Los críos que eran capaces de cogerlas con la boca se las quedaban. Nunca fui capaz yo de hacer eso, pero había críos muy valientes en mi calle. También jugábamos al tejo. Yo no mucho.
de la pelota. Era una persona muy tímida y entonces yo me retraía bastante. Sobre todo si había trozos que repartir, que yo siempre me quedaba atrás. No me aficioné a eso. Bueno, pues mi hermano nació al final de estar viviendo en la casa santísima. Luego nos trasladamos ya con 11, antes de los 11 años. Nos trasladamos a la calle Moreras. En la calle Moreras viví hasta casi los 15. Ay, no tengo muy buen recuerdo de aquel lugar. No tengo muy buen recuerdo porque mi madre casi nunca estaba. Tenía entonces que ir a ayudar más a mi abuela, porque mi abuela ya se había hecho mayor. Mi abuelo estaba trabajando en la fábrica de piqueras. Luego se jubiló, pero no le gustaba la carnicería ni esas cosas. No le gustaba. Así que mi madre era la que más acudía a ayudar a mi abuela en vender carne y en trocear las piezas y lo que sea. Mi abuela Amparo fue una mujer muy brava. Ella misma se mataba los corderitos. ¡Ay, pobretes! Cada vez que me acuerdo. Ella misma se mataba las piezas. Las piezas grandes no. Las terneras y las vacas y todo eso. Sí que recuerdo haber ido al matadero porque eran mis tíos, sobre todo mi tío Ricardo, en paz descanse, el que los mataba. Y entonces no me daba ninguna impresión. También asistía a veces a la matanza de chino en medio de la calle. Tampoco me impresionaba. Ahora, por ejemplo, no soy capaz ni de matar una mosca. Tengo dos perras y como les pase alguna de las dos, no sé qué me... Ay, que se me murió un año pasado y estuve llorando yo casi el tiempo. Pero bueno, luego vine a Anguera de maestra, gracias a Dios. El primer año no fue muy bueno, no fue muy bueno porque doña Angelita, que era la directora de entonces, le faltaba un profesor de literatura y lengua para los mayores de la EGB. Y entonces pues tuve que apechugar porque me lo propuso así, que tú vales mucho, que tú esto, que tú lo otro. Muy mal año, muy mal año. Solo los de sexto eran fíjates, bonitos, trabajadores y tal. Pero ya quitando de esos me hicieron mucha faena los de séptimo y sobre todo los de octavo. Hay algunos que les tengo muy mal recuerdo. Luego hemos hecho las paces, pero en aquella época no me hacía ninguna gracia. Algunos los pulsaron por faltarme el respeto. Siento mucho que en su familia no se lo tomaran bien, pero bueno, es natural. Y nada, y luego ya, pues ya me jubilé con 60 años, me jubilé. Las Pascuas en aquella época eran muy esperadas, porque ahora hay discotecas y eso, y la gente puede ir a la discoteca al fin de semana, incluso entre semana. Pero en aquella época solo podía ser bailar cuando era Pascua. Se vivía con mucho recogimiento la Semana Santa. Yo recuerdo que en la tele y en la radio los únicos programas que eran religiosos y la música muy de no sé, muy de recogimiento y tal. Y luego llegaba el sábado de gloria. ¡Ay, qué alegría! Ya teníamos la pandilleta hecha para ir a todos los sitios. Por la mañana comerse la mona, al piqueto, al castillo, a la cena. Y por la tarde al baile. Yo recuerdo una vez que un baile que era en las cerezas, con el acordeón del hombre este que tocaba el acordeón muy bien. Pero
Eso, y todavía yo no tenía edad para bailar ni nada, pero me gustaba ver la gente joven de aquella época bailando. Luego ya con 13 y 14 años trabajábamos, incluso una vez recuerdo que en la Casa de la Cultura, delante, que no era la Casa de la Cultura, había un par de moreras tremendas, que eran unas morras blancas preciosas. Pues allí se puso un escenario y había una orquesta, bueno, creo que todos los músicos eran enguerinos. El uno con el acordeón, el otro con la guitarra, el otro con la que fuera. Y a la gente joven y menos joven, porque yo entonces tendría 12 o 13 años. Íbamos a bailar, a hacer bruto, mejor dicho, porque empujón limpio íbamos unos con otros. Luego, entre que acababa el baile, a la plaza, a bailar la terrana alrededor de la fuente. De esas cosas me acuerdo mucho. Más tarde, ya con 15, 16 años, me acuerdo de haber hecho el baile de Pascua, era en garajes. Garajes de la carretera. Yo era unos garajes de la carretera muy grandes, que debe ser por ahora por donde está el bar de Siranguera y de Jaime, había unos garajes tremendos y el baile se hacía allí. Se ponían banderetas por la calle, se adornaba todo con mucho gusto, banderetas por el techo. Y el baile no sé si era con tocadiscos, eso ya no me acuerdo. Pero yo sí que me acuerdo que lo cogíamos unas ganas los 3 días de Pascua. Y luego esperando a que llegara el de regalo, que era el domingo siguiente. Y el día de San Vicente, que también se hacía fiesta. Ay, qué pena, de aquellos tiempos me acuerdo mucho, de aquellos tiempos, sobre todo mis padres, los tengo muy presentes porque han peleado mucho toda la vida para poder sacar a sus hijos adelante. La fiesta de las calles era muy típico, la calle San Antonio de Padua. La de San Juan no llegué a vivirla, pero de la calle Santísimo sí. La calle Santísimo, los valles que se organizaban. Un año recuerdo que mi abuela Amparo, ya con casi 60 años, se animó para bailar el baile de los cantaricos. O sea, está por ahí en una foto. Y la maquillaron y se le puso la cara hinchada como una bota porque no tenía costumbre de maquillarse y le sabía que le tenía alergia a todos los productos. El San Gil ocupaba un lugar muy importante. Lo que pasa es que yo no tengo recuerdos de cuando yo era pequeña de San Gil. Más cuando ya he tenido hijos y he tenido que hacerles el San Gil a ellos. Pero yo por lo general no iba a San Gil cuando era pequeña, porque mis padres no se entretenían en esa faena de hacerme el San Gil, una porra y pa' que chuta, ya sea. Bueno, pues donde estábamos las niñas, porque entonces estaba separado, se ahorraban por cañeros. Las niñas estábamos abajo y los niños estaban arriba, donde ahora está infantil, era el colegio de los niños. Y las niñas, ese colegio ha desaparecido. Había 3 clases y generalmente estábamos 2 cursos en cada clase, aunque yo aprendí a leer y a escribir con el Amparito en el grupo de abajo. Ese edificio donde está, solo había 2 clases. Los más chiquitines en una y los más mayorcicos en la otra. Pero éramos, yo creo que éramos casi 50. Yo no me explico ahora que con 20 o 25 ya nos ahogamos los maestros. Entonces con 50 yo no me lo explico.
Estuve de niño en París, luego pasé arriba y estuve a Doña María La Manca y a su hermana Doña Carmen La Manca también. Y otra Doña Carmen que le decían Doña Carmen La Chaza, que era muy chaza, bueno, que si mi mamá lo dice. No había muchas. Y mi madre, cuando éramos más mayores, nos decía, ¡ay, los chiquillos que vienen y lo llevan todo de edad! Y... Pero si no, pues tenía una mesa y dos sillones de mimbre, ¿qué le vamos a manchar? No tenemos ganas ni de ir a la mesa ni de ir a los sillones, porque era un desastre lo que había entonces. En verano solíamos cenar a la fresca, fuera. Mi madre tenía una mesa pequeñita, que la tenía hace poco en la caseta. La sacaba a la calle, porque entonces casi no había coches, y allí cenábamos. Era agradable, y luego nos poníamos las mecedoras o las hamacas para tomar la fresca hasta que ya nos íbamos a dormir. Sobre todo me acuerdo de la calle Moreras, de las otras calles ya no me acuerdo. Como carnicera, mi abuela, hasta que ya fue muy mayor, recuerdo que tenía una carnicería. Luego su hijo Ricardo, mi tío Ricardo, fue el que se hizo cargo de del negocio. Y al principio tenía la carnicería en el mismo sitio. Luego la cambió porque se puso a vivir en la misma calle Santísimo, pero un poco más adelante. Y ahí ahora es su hijo Ricardo el que la tiene. Y otro hijo, mi primo Paco, la tiene también carnicería en la carretera. De mi tío Ricardo han salido dos, que son carniceros, y los dos se llaman el Macareno, como mi tío, el Ricardo Macareno. La mujer Enguerina para mí ha sido una mujer muy trabajadora y muy ahorradora, porque en mi casa las perras estaban contadas. Yo, a mí me daba a lo mejor 2 reales para irme al cine un domingo por la tarde. Y con eso me tenía que comprar la entrada y un capuchete, un pirulí o algo. En el cine del cura que entonces decíamos que toda la muñeca quería íbamos allí, que nos ponían películas muy adecuadas a nuestra edad. ¿Y qué películas eran esas, te acuerdas? Pues de vaqueros y de indios, y yo qué sé. Sobre todo de eso, de guerras. Los chiquetes pegaban en el suelo cuando el caballo del malo iba cogiendo al caballo del bueno. Ay, una cosa seria. Y la mujer Enguerina pues siempre ha sido eso. Muy trabajadora y muy ahorradora, que pienso yo que lo de Enguera viene de ahí, de ahorrar.